Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el ciclo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Lectura del libro de Jeremías. Ya llegan días en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su señor. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo: conoced al Señor, pues todos me conocerán, desde más pequeño al más mayor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Palabra de Dios. Oh Dios mío, crea mi corazón puro. Oh Dios mío, corazón. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios mío, crea en mí un corazón puro. Oh Dios mío, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con mi espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios mío, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios mío, crea en mí un corazón puro. Lectura de la carta de los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que le obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Los que estamos en la edad de las pastillas, estamos también en la edad de... El Señor esté con vosotros. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde.
y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, pero si por esto he venido para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó. Decía que había sido un trueno, otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte en que iba a morir. Palabra del Señor. Presentaros. Estimado don Guillermo y festeros jóvenes, casados y Puslens, como ha dicho don Guillermo, este año se acumula todo. Y el centenario de Dolors coincide, como siempre, con el final de la cuaresma. Lo que pasa es que ha coincidido este año con fallas también. Y el principio de la Semana Santa. Semana Santa, que para los cristianos es la celebración más importante de todo el año. Decía ayer don Javier que la palabra que escuchamos y que es nuestro alimento se alimenta de las Sagradas Escrituras y de la tradición. La tradición con mayúsculas. La tradición es el legado de sabiduría que la Iglesia nos ha transmitido, inspirada por el Espíritu Santo. Pero están también las tradiciones. Y la parroquia de Santos Juanes es una parroquia llena de tradiciones. Vosotros sabéis, los festeros, por ejemplo, a lo largo del año, las intervenciones que vais a tener y que son tradiciones que se mantienen, que es importante. Los judíos también tenían muchas tradiciones. La circuncisión era una tradición que daba un signo de identidad del judío, la presentación en el templo del hijo primogénito, del primer hijo de cada familia, era presentado en el templo para bendecirlo, y presentaban también el primer trigo, el primer cordero, la primera uva, las primeras aceitunas. Lo primero de cada cosa era ofrecido al Señor para bendecirlo. Y la purificación de las madres después de tener a los hijos. Pero vosotros sabéis que en Puzol hay muchas tradiciones. Por tanto, hay raíces. El centenario de los Dolors es una tradición muy antigua, más antigua que la construcción de esta iglesia. Viene de la Edad Media. Las tradiciones significa respeto, recordar, actualizar y proyectar lo que estamos celebrando. Con empaque, con elegancia,
¿Os habéis dado cuenta que ningún festero ni festera ha venido con pantalones vaqueros rotos? Están todos elegantísimos. Es un signo de la importancia de la celebración. No se viene de cualquier manera. El otro día me decía una señora que había visto una foto de hace 60 años, un grupo de festeros, de los cuales algunos todavía viven, con el mismo traje, la misma indumentaria que ahora tendrán en aquel momento determinado los festeros de este año. Es decir, que hay un respeto y una fidelidad a las tradiciones. Pero yo quisiera decir que eso es verdad y hay que cuidarlo y hay que mantener las raíces, pero que no es el fin, es el medio. La pregunta que quizás os hayáis hecho o quizás os haréis, ¿por qué soy yo festero, festera o acompañante? ¿Para qué soy festero? Es que es una pregunta importante que no está reñida con las tradiciones. Hay que mantener las tradiciones, pero hay que darles sentido y hay que darles la importancia que tienen. Vuelvo a repetir, la tradición, la costumbre, la práctica nunca es un fin. Siempre es un medio para algo. Hoy celebramos el primer dolor del centenario, que es la profecía de Simeón, que no aparece hoy en el Evangelio, pero os voy a leer exactamente. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, honrado y justo. Mirad qué forma más bonita de definir la forma de ser de una persona, honrado y justo. El Espíritu le había comunicado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Y un día se dirigió al templo de Jerusalén. Cuando José y María entraban en el templo, Simeón los vio, cogió al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Ahora, Señor, deja libre y en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Esto, más que dolor, es una alabanza. Es un motivo de alegría. Ya puedo morir. He visto quién iba a ser el Salvador. Y ahora viene el dolor. Y dijo a María: y este niño será signo de contradicción, y una espada atravesará tu alma. Es el dolor. Ese niño será signo de contradicción. Por ejemplo, este domingo, no al otro, es el Domingo de Ramos. Y vemos una contradicción. Celebraremos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y después, a continuación, leeremos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Dónde están los que le aclamaban? ¿Y por qué los otros lo condenan y lo sentencian a muerte? El signo de contradicción, para los judíos, Jesús en la cruz es un escándalo, nos dice San Pablo. Es un escándalo. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios esté clavado en la cruz? Se escandalizaban. Y los griegos, eso era una necedad, eso es una tontería como una catedral. Dios clavado en la cruz. Eran politeístas, pero no podían ver a un Dios clavado en la cruz. La espada
puede tener un significado de que es la palabra en una espada en el sentido físico, sino la espada en el sentido que decimos y se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es, por tanto, el primer dolor. Tener en cuenta que los momentos de Jesús no solamente son dolorosos, sino también son gozosos, luminosos, gloriosos. Si cogéis los misterios del Rosario, veréis los distintos momentos de la vida de Jesús. Esta semana vamos a adentrarnos en los dolorosos. Primero, como os he dicho, es la profecía de Simeón. Pero yo quisiera ahora resaltar un poco en el Evangelio algo que me ha llamado la atención. Algunos griegos, gente pagana, no judía, entonces había judíos y paganos. El que no era judío era pagano. Acercándose a Felipe, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Señor, queremos ver a Jesús. Y Felipe buscó a Andrés y los dos fueron a decirle a Jesús que había unas personas, unos griegos que querían verle. Y yo me figuro que Jesús no solamente se dejaría ver, sino que incluso se dejaría conocer. Porque, mirad, es muy importante el ver y el conocer. Y ahora estoy viendo muchas personas. Los festeros estoy viendo a todos. Pero conocer, no os conozco a todos igual. Algunas personas a lo mejor las desconozco. No sé ni cómo se llaman. A otras las conozco muy bien. Puede haber personas de la Avenida Valencia que conozco muy bien, porque yo vivo ahora en esa calle. Y según las circunstancias, pues hay personas que conocemos más que otras, porque hemos ido a campamentos, porque nos hemos visto en el bautizo, en la comunión, en la confirmación, en otras circunstancias, ha habido una relación. Entonces, lo importante es conocer. Acordaos de aquel pasaje que nos dicen los evangelios, que Jesús va a Jericó y allí hay un personaje llamado Zaqueo, que es publicano, es recaudador de impuestos al servicio del Imperio Romano, por tanto odiado por los judíos, bajo de estatura. Se entera que llega Jesús y quiere ver a Jesús. Quiere ver a Jesús. Verle físicamente. ¿Y qué hace? Subirse a una higuera, todo un personaje, subido en una higuera porque por allí va a pasar Jesús. Y Jesús, que está al quite, le ve y le dice: Zaqueo, baja, que esta noche me voy a hospedar en tu casa. Le tocó la lotería. Lo llenó de alegría y produjo en él una conversión. Lo que he robado lo devolveré y pagaré a los pobres, porque robaban. Le toca la lotería. Se alegra, se convierte. Jesús se deja conocer. Los griegos preguntan: queremos ver a Jesús. Pero esta semana podríamos preguntarle también a María: queremos ver a Jesús. Y el centenario de dolor es una manera de ver a Jesús y de conocer a Jesús. Hoy, en la presentación en el templo, los distintos días, los distintos momentos en que María sufre y siente el dolor de lo que le pasa a Jesús. Ella es una respuesta,
a esa pregunta. Queremos ver a Jesús y conocer a Jesús en esos momentos de dolor hasta María al pie de la cruz, la Mare de Déu al peu de la creu. Y sabemos que hoy hay cruces, las cruces de las guerras, de la corrupción, de la soledad, de la enfermedad, de las adicciones, de gente que no tiene trabajo, que no puede realizar un proyecto de vida, que le falta vivienda. Hay muchas cruces. Esta semana vamos a identificarnos con los dolores, con la cruz, para que podamos cargar esa cruz en la cruz de Jesús y poderla llevar. Yo quisiera, y con esto termino, que nos quedáramos con esta frase, que para mí es importante. El centenario es no solamente para ver a Jesús físicamente. Nosotros no vamos a ver a Jesús físicamente. Felipe y Andrés y los discípulos y la gente de aquel momento lo conocieron y lo vieron físicamente. Nosotros lo vemos a través de los evangelios, a través del centenario. Ojalá que estos días nos ayuden a conocer a Jesús. En un aspecto, a conocer a Jesús y a conocer a María, la Mare de Déu, al peu de la creu. Oremos a Dios Padre por Jesucristo, su Hijo, autor de salvación eterna. Por la Santa Iglesia, para que, acogiendo con humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos de la tierra, para que descubran en la condivisión de los bienes materiales, culturales y espirituales el camino seguro para un futuro de progreso real en la serenidad y en la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes, como María, consagran su vida en beneficio de los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros reunidos en esta celebración, para que en el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y así con María, San José, los apóstoles y cuantos vivieron y viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, daos la paz como signo de reconciliación. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Señor, bendice a tu pueblo que espera siempre el don de tu misericordia y concédele, inspirado por ti, recibir lo que desea de tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.